Pitbull Garage. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal Pitbull. Vamos a hacer una serie de videos, unos tres más o menos. Yo creo que nos alcanzan para algo que nos ha estado pidiendo un chavo. Se me hace algo interesante, por eso decidí hacerlo. Es el cómo pintar flamas en los vehículos, en las motos. A mí en lo personal pues me gustan mucho las flamas. Vamos a comenzar con este video. Tengo yo aquí tres hojas blancas. Estas de abajo pues solamente las voy a utilizar para que no se marque mi mesa en la que vamos a dibujar. Y vamos a necesitar un color rojo carmín y el lápiz. El rojo carmín ahorita les digo para qué lo voy a usar. Vamos a hacer este primer video. Vamos a dibujar las flamas, ¿ok? Vamos a comenzar. Vamos a necesitar un rojo carmín. Este lo voy a usar para que ustedes identifiquen cómo realizar las flamas. Voy a dibujar unas flamas pues sencillas, no las voy a hacer tan difíciles. Así las dibujo yo, ¿ok? Si les sirve la técnica, pues qué bien. Si la pueden mejorar, pues aún mejor. Voy a dibujar una flama con este color rojo. No la flama, voy a dibujar un óvalo, se puede decir. Aquí vamos a dibujar un óvalo más grande. Voy a hacer tres nada más. Y aquí otro óvalo. Más o menos del mismo tamaño. Ok. Esto lo estoy haciendo. Bueno, lo del rojo, color rojo. Para que ustedes lo puedan identificar. Después de que yo hago los óvalos, marco unas líneas. Voy a hacer otro aquí para que lo vean, más o menos si la quieren hacer la flama doble. Así es como yo las hago, como les comento. O sea, puede ser que ustedes mejoren la técnica o alguien que sí sepa dibujar. Yo les soy sincero, sí dibujo, pero no tanto como un experto, ¿ok? Aquí quiero que la vean, cómo se ven los tres óvalos que dibujé. Y a partir de aquí ya vamos a empezar a hacer nuestra flama. ¿Ok? ¿Cómo? Vamos a agarrar de base estos círculos para agarrar lo que es la llama, se puede decir, y va a salir de este costado. ¿Ok? Vamos a comenzar a hacerlo para que lo vean.
Miren, aquí se las quiero mostrar. Más o menos, ya la pudieron captar. Y aquí está nuestro círculo rojo. Esto era lo que les comentaba, para qué sirve el círculo rojo. El círculo rojo nos va a guiar a poder dibujar la flama. El círculo rojo, dependiendo del tamaño, pues obviamente es el tamaño que nos va a dar la flama. Vamos a hacer unas flamas pequeñas, como si fueran para un casco, ¿ok? Miren, aquí el segundo círculo lo agarré nada más como para dibujar la otra salida de otra llama sobre esta misma. ¿Sí me explico? Recuerden, miren, yo estoy haciendo esto para que ustedes comiencen también a aprender, ¿no? En caso de, tal vez, esto ya es hacer tu propio diseño de unas flamas, ¿no? Si algún tipo de flama te gusta, porque les voy a hacer mención de esto. Las flamas, hay una infinidad de flamas, o sea, hay una infinidad de modelos, de diseños, de colores en las que las pueden hacer. Pero muchas veces hay clientes que dicen, yo quiero unas flamas, pero que nunca se hayan visto, pero que nadie las tenga más que yo, ¿sí me explico? Entonces esto es lo que hay que hacer. En todo caso, de que ustedes solamente quieran unas flamas rápido, pueden buscarlas en internet y ahorrarse este proceso e imprimirlas. Pero pues obviamente pues no hay como sacar un propio diseño y realizarlas, ¿no? Y que no haya, tal vez las flamas van a ser parecidas, pero no va a haber otras iguales porque ustedes las están diseñando. Ok, vamos a seguir, vamos a hacer otra aquí y otra aquí para que vean ya el proceso terminado. Realmente es un proceso muy, muy fácil. Como les comento, pues pueden hacerlas a su gusto. Pueden ver flamas en internet y tal vez de ahí sacar ya algún diseño, combinar alguna otra flama que les guste. Como lo pueden ver, es muy, muy fácil. Bueno, a mí se me facilita mucho. Como les comento, no soy un profesional dibujando, pero me gusta dibujar. Esos círculos que dibujamos de rojo solamente son nuestra guía. Son como una guía para seguirlas. Como les comento, o sea, en caso de que no sepan dibujar o hacer esto, no se les haga complicado, pueden imprimirlas de internet, no hay problema. Y ya se ahorran esto. Ok, aquí ya las tenemos ya marcadas. Las pueden ver y pueden ver los círculos rojos también que dibujamos y las líneas. Las líneas las agarramos para el cuerpo de la flama. Este salió, si se dan cuenta, salió un poco más ancho que esto. ¿Por qué? Porque de aquí jalamos otra flama. De la punta de esta flama salió esta, ¿ok? Entonces podríamos hacer aquí otro círculo y
de aquí de este pico, de esta flama, jalar la que sigue y así sucesivamente si es que las quisieran hacer más largas, ¿ok? Ya como les comento, el ancho de la flama ya es depende de a gusto de cada quien. Pueden ser anchas, chaparras, pueden ser más largas. A mí en lo personal me gusta cómo se ven este tipo de flamas, ni muy largas ni muy cortas, ¿ok? Ni tampoco tan anchas, o sea, es una flama intermedia más o menos, ¿ok? Vamos a marcar todo lo que es el contorno ya bien para que se vea perfectamente. Vamos a ir haciendo este va a ser el primer video, cómo dibujar las flamas, y en el segundo vamos a ver cómo transferirlas, ok, cómo transferirlas a una salpicadera de moto, a un cofre de carro, es la misma operación, ok. Disculpen los ladridos de los perros, pero no quiero hacer cortes en el video para que vieran que no hay trampa y que efectivamente sí es fácil. Pero bueno, están ladrando los perros de los vecinos. No quiero hacer cortes en el video. Al menos en este. Y para que también tomen en cuenta el tiempo que nos llevó hacerlas. Realmente no fue mucho tiempo. Tal vez esta va a ser una pieza pequeña y por eso también no nos llevó tiempo, pero obviamente pues ya en una pieza grande pues les va a tomar un poquito más de tiempo, ok. Ahora ya está bien el de la basura pero bueno, realmente no es difícil. Y como les comento, a mí en lo personal a mí me gustan muchísimo las pintar flamas en las motocicletas, en los carros. Es un estilo pues ya muy muy antaño, pero que hasta la fecha se sigue usando, es algo como retro, ¿no? Digamos. Y les voy a comentar también, estas flamas las vamos a pintar en colores tradicionales, se puede decir que son blanco, amarillo y rojo, ¿ok? Como les comento, van a ser unas flamas sencillas, pero de lo que quiero que se den cuenta es cómo con unas flamas sencillas pueden hacer un buen trabajo. Y se ve muy bien. De hecho, este chico que me preguntaba de las flamas me lo comentó en un video que tenemos igual aquí en el canal, porque pinté unas flamas en un camión y se ven, quedaron muy padres, ¿no? Quedaron muy muy muy, la verdad, muy impresionantes, porque pues imagínense, ocupa casi todo el cofre del camión. Se los voy a enseñar en el próximo video para que le echen un vistazo, o si gustan pasar a ver el video y vean el trabajo que fue. Y de hecho, esas flamas de ese camión se pintaron igual exactamente con esta técnica que estoy haciendo, solo que ahí yo las dibujé en un papel bond. Las dibujé en un papel bond y ya del papel bond ya las transferí al camión. Pues obviamente, pues imagínense hacer esto en un cofre de un camión.
nos tomaría mucho tiempo. Y de hecho, aún así nos tomó mucho tiempo, pero quedó muy bien. Ok. Aquí, en el próximo video les comento, vamos a subirlo, estén pendientes. Y vamos a hacer el siguiente proceso, que sería transferir las flamas a la lámina. Ok, aquí se las voy a mostrar. Les voy a remarcar los círculos que habíamos hecho al principio, para que vean el resultado que nos dieron estos círculos. Aquí están. ¿Y por qué es importante que los dibujes? Ok. Esos fueron los dos primeros que marcamos, y después marcamos este. Después marcamos las líneas. Este era el tercer círculo que teníamos. Ok, ahora sí, ustedes las pueden ver cómo quedaron. Ya vieron para qué nos sirvieron los círculos. El círculo nos sirvió para llevar ya una idea de lo que íbamos a marcar. Si se dan cuenta, por decir, en esta de en medio, aquí yo me abrí, hice este contorno, pero al llegar al círculo agarré la panza del círculo para hacer mi flama. Ok, esto es para lo que sirven los círculos. Si lo hubiéramos hecho un poco más arriba, obviamente la flama la alargamos. ¿Sí me explico? Igualmente esta, aquí me quedó mal mi círculo, por eso yo agarré un poquito más. Inclusive, si se dan cuenta, aquí se ve más abierto, pero no hay problema. O sea, las flamas no precisamente tienen que ir a una medida, ya que son flamas. Entonces realmente, miren, por decir, aquí yo hubiera podido agarrar esta panza y aventarme hasta acá, hasta mi círculo, y me hubiera quedado exactamente igual que esta. La vamos a dejar así para que vean que no hay ninguna diferencia ni ningún tipo de problema, ni se ve mal, porque son flamas. O sea, no llevan una medida específica. Ok, hay flamas que sí, como les comento, las del camión que pinté. En ese camión las pintamos y obviamente pues llevaban un patrón, porque la mitad de las flamas del lado derecho tenían que ser las mismas del lado izquierdo. Pero eso ya lo vemos en el siguiente video, para no hacerlo tan largo. Ok, bueno, eso ha sido todo de mi parte. Espero les sirva este video. Esperen el siguiente, véanlo para ver lo que sigue, que sería la transferencia y empapelar las flamas. Ok. Saludos.